Pues con noticias desafortunadas, porque al parecer el frío ya cobró su primera víctima. ¿De qué se trata? Sí, Moni, desafortunadamente nosotros conocemos de las bajas temperaturas, conocemos también que hay personas que no son tan afortunadas como nosotros y que no tienen hogar, que no tienen en dónde resguardarse del frío. Por ello, ya han cobrado la vida de una persona. Ha habido el primer fallecido por hipotermia. Esto lo dio a conocer mi compañero Oscar Pantoja y lo secundo de mi parte porque hemos estado muy al pendiente en cuanto a las bajas temperaturas. Ya se suscitó este primer caso, por supuesto no hubiéramos querido dar esta noticia, pero principalmente lo hacemos para que las personas tomen precauciones correspondientes y también si tienen la oportunidad de ayudar a alguna persona en situación de calle, lo hagan. Y además, pues de que las bajas temperaturas estarán continuando, a lo mejor en el tema de quienes tenemos un hogar y somos afortunados de resguardarnos del frío, podamos evitar pues el tema de la hipotermia, pero las enfermedades respiratorias continúan, Moni. Entonces, para hoy viernes, por ejemplo, ya está el ingreso del Frente Frío número 19. El día de ayer el ingreso también se dio a conocer de la segunda tormenta tropical y toda esta se estará desplazando por el noroeste de México hacia el centro, que es donde está Michoacán. Primero estará ocasionando lluvias puntuales intensas en Chihuahua y algunas fuertes en Baja California Sur. Estarán incrementando todas estas lluvias, los niveles de ríos y arroyos en aquella zona de la República Mexicana, pero en todo el territorio nacional se estará percibiendo el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en todas las regiones, también incluyendo Michoacán. Se espera un ambiente gélido en diversas zonas y también el ingreso de canales de baja presión sobre el occidente y sureste del territorio nacional estará ocasionando lluvias, intervalos de chubascos en algunas zonas de Michoacán y en específico en nuestro estado serán lluvias puntuales a puntuales muy fuertes. Hay que estar muy al pendiente también en el tema de las temperaturas mínimas. Este día Michoacán se ubica de 0 a 5 grados centígrados, que es lo que se podrá estar registrando este viernes. Y de igual manera para el Pacífico Centro, estaremos nosotros o estará prevaleciendo el cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales, chubascos también algunas regiones de Michoacán. El ambiente por la mañana, como lo estamos sintiendo justamente, así estará quedando un poco de fresco a frío. Por la tarde será un poco más cálido y por la noche de nueva cuenta estaremos sintiendo un poquito el ambiente frío. Esta mañana, al menos en Morelia, se registra una temperatura de 8 grados centígrados, está algo frío y la mínima será de 6 grados.